Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y bueno, voy con Juanpa porque hoy justo que hemos subido una moto al elevador, es una BMW R100R para un cliente francés. La moto era matrícula Valencia, la conseguimos, es decir, era nuestra, y vino un cliente francés que estamos, ya sabéis, vecinos, un país vecino a Francia, San Sebastián, y el cliente se fijó en esta moto, pues que porque ya hicimos una R100R para otro cliente francés, también casualidad. Que quedó muy muy bien y bueno, se fijó en esta, le comentamos que disponíamos de esta unidad y el cliente apostó por ella. Por cierto, ahora, ya que comentábamos esta situación, que sepáis que disponemos de una R80R, que es exactamente la misma moto, pero en una cilindrada inferior de 800 centímetros cúbicos en vez de 1000, y en vez de dos discos delanteros, tiene uno solo. Entonces bueno, Juanpa, vamos a comentar esta moto. ¿Qué idea tenemos? Pues aquí tenemos una lista de las preferencias del cliente y nos estamos poniendo con ella. Ya sabrás cómo es la moto de origen, ya la pueden ver allí con la 80, que es, como dices, igual. Tenemos una buena base, ya que son llantas de radio, doble disco, una buena horquilla, basculante monobrazo. Y 1000 centímetros cúbicos, que al final esta moto ronda los 60-70 caballos, que es más que suficiente para ciudad y bueno, para rutear, sobra potencia, porque esta es una moto con mucho par y muy agradable de conducir. Exacto, lo feo de esta base, por ejemplo, es el depósito, entonces estamos trabajando y estamos poniendo uno de BMW. El depósito, por cierto, aquí lo tenemos. Exacto, con las GS del año 90 o así. Y ahora, bueno, presentado, ¿cuál tenemos? Pues uno de R100, las R75 también lo llevan, y si no recuerdo mal, algunas versiones de R80, como la R80RT. Exacto. Pues aquí estamos. Ya tenemos una buena base, lo fue el depósito, estamos trabajando sobre ello. Como veis, queda toda la rueda despejada. Esto es lo que más me gusta de este tipo de modelos R80R, el ST, el GS, pues que queda todo esto al descubierto, se limpiará bien, se saneará todo, salida de escape, ya la veis aquí, colectores van de 2 a 1 y... Pues eso, en eso estamos, trabajando sobre la base, como veis, trabajamos con la preferencia del cliente, que ya hemos acordado y lo hemos guiado para que quede un conjunto bastante homogéneo. Estamos con el depósito, vamos a empezar con subchasis. El depósito se tendrá que adaptar primeramente, ¿verdad? ¿El orden cuál es? Exacto, si se fijan, lo primero que buscamos es la altura y la posición paralela al suelo del depósito, y para no cambiar la distribución de pesos en los ejes, ¿sí? Va a quedar la moto igual de paralela al suelo, pero más baja. ¿Puedes sacar el depósito, por cierto? Así ven lo que oculta. Aquí tenemos muchas piezas que oculta el depósito, las reubicaremos. Y aquí tenemos el soporte nuevo hecho, que va a quedar un poco más arriba que el de origen. Y el soporte trasero, que va montado también con un auxilio en block y va a ir soldado aquí, al chasis. La verdad que los chasis de las BMW Boxer, como pueden ser esta R100 RS o la R100 S siguiente, son prácticamente iguales, ¿verdad? Alguna diferencia sí que tienen, pero sería mínima. Sí, a partir de algunos años son un pelín más largas. Sí, también lo del monobrazo cambia las sujeciones de los amortiguadores. Lo habitual podría decirse que es esta configuración de doble amortiguador, que también trae la siguiente, uno por cada lado. Esto sería lo especial y también más deportivo, podría decirse. Exacto, aquí ven las versiones. Por ejemplo, si ven aquella recién ese, freno tambor. Luego salió la versión un poco más moderna con freno de disco. Eso es. Sí, ya también tenía doble disco de freno delantero. Y aquí ya venimos a la versión más nueva, que fue una de las últimas que salió, con este motor boxer de dos válvulas, con monobrazo, monoamortiguador, y las llantas de radios, que las GS hasta hace poco las tenían montadas estas mismas, de radios cruzados. Eso es. ¿El nivel por qué lo has dejado ahí? El nivel, aquí nos está dando para no tener la moto inclinada, para que luego el subchasis nos quede a nivel con el motor y toda la moto. Correcto. Es algo difícil de encontrar, pero hay que hacerlo bien. Otra cosa que estoy pensando, justo ahora mismo estamos hablando por WhatsApp con el cliente francés. Juan pasa a hablar francés y bueno, yo me defiendo mejor con inglés.
Entonces estamos planteando la mejor opción de subchasis. Como ya sabéis, el depósito se adecua, es digamos la única manera que ya estamos haciendo y a nuestro criterio para los anclajes, etcétera, pero sin embargo, en este caso el cliente es bajito y como los asientos se hacen a medida, pues igualmente toda la estructura del subchasis. Entonces voy a ponerme aquí enfrentado a la moto y mira, si puedes poner, Juanpa, las opciones de subchasis que hay. Voy a poner un segundo la rueda así para que se vea todo recto. Esta sería la moto al completo, entre comillas, y esta sería una forma de presentar el subchasis. Sabes que lo importante es mantener esta línea recta, ¿sí? Luego, la forma de anclaje de este subchasis y el largo lo cambiaremos, obviamente. Pero si lo queremos en dos alturas, esta misma pieza va a tener que dar aquí y agregar otra pieza aquí. ¿Sí? Eso para que dé más resistencia. Lo decidiremos con el cliente. El problema en este caso... Aquí hay un problema en estas motos de monoamortiguador lateral. Voy a este lado mejor para que lo veáis. La bajante soporte refuerzo de este lado tiene que evitar el amortiguador. Lo que estamos hablando es de esto mismo. Exacto. Este brazo que aquí va sin ninguna complicación de inicio a fin. Sin embargo, aquí tiene que evitar el amortiguador, que también tiene su trabajo y su juego de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener que dejar cierta holgura, evitarlo ya sea por dentro o por fuera, y tratar de hacerlo lo más parecido al lado izquierdo para que sea una moto lo más simétrica posible. Eso es, entonces bueno, esperando al criterio del cliente, en mi opinión, que veréis en una R80ST que estamos haciendo con depósitos Sunglass, tenemos ubicado por fuera. También podría quedar bien el brazo por dentro. Y la duda es si lo hacemos de manera vertical en este otro lado o por la forma interna para que sean simétricas las soldaduras y la posición del brazo. Luego ya pues habrá que centrarse en el frente, que ya sabéis que tiene trabajo. Por ejemplo, cambiaremos el manillar, un nuevo recambio eléctrico incluyendo faro intermitentes, piloto freno, etc. Y el cliente también estuvo considerando para esta la instalación de unas horquillas invertidas, como por ejemplo las que tiene esta Ducati de atrás. Pero bueno, esto todavía está en duda y vamos a centrarnos sobre lo que sí sabemos, que es depósito, que va a ir uno de estos, más el subchasis, que quede bonito y a la altura del cliente. Pues en ello estamos. Y bueno, como ya veis, haremos un vídeo después de esta R100RT, que es de un cliente, y otra de otro cliente, R100S, que este es para otro cliente que tenemos reciente, una de las últimas que han entrado al taller. La verdad que esta moto me gusta mucho porque tiene radios, es una serie que se hizo muy muy limitada, porque R100S cambia significantemente con la R100RS. Esta es la que más se ve a nivel customización porque se fabricaron bastantes unidades. Sin embargo, de estas, hablando en cifras aproximadas, se quedaron en torno a 7.000-8.000. Si alguno me corrige si me equivoco, lo agradezco. Pero bueno, aquí como veis ya tenemos tres BMWs enfiladas y en marcha. Esta enseguida terminamos y haremos un vídeo. ¡Hasta la vista!